granito de su presa. El mar que te llenaba de riqueza, que lejos queda. El día que la ciudad cogió y le dio la espalda al mar, escapó del temporal y fue alejándose sin más. Condenó a los malagueños al destierro de extrarradio, a portar lucha y sueño en el corazón del barrio. Chaleta la fresquita, llévate una rebequita, que Malaca ya sabemos lo que pasa. ¿Cuánta fuerza en esa presentación de Los del Otro Barrio? Sí, señor, son la última comparsa, pero ¿quién dijo aquí que esta gente venía aquí a a que la gente se quedase dormida? De eso nada. Han cantado con mucha fuerza. El barrio que está en pie de guerra. Y esta presentación encierra frases preciosas, Kiko. Pues sí, la verdad es que sí. De y verdad, me gusta mucho eso, ¿no? De que los barrios de Málaga reclaman su protagonismo, pero no se quieren convertir en otro centro de Málaga. Quieren seguir siendo los barrios de Málaga. Y están reclamando eso, ¿no? Que se respete la propia identidad de los barrios malagueños. Señor, que se cuente con los barrios. Y bueno, el otro día lo dije a posteriori y hoy lo vuelvo, ya que lo tengo delante, a resaltar, que es que Pino cuenta en su fila este año la agrupación con Daniel Jiménez como punteado, que fue el primer punteo de la historia del carnaval de Málaga. Mira, veterano. ¿De qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando de que él fue el primer punteado pues, allá por el año 84 con Semblanza Goyesca de Fernando Benítez. Echaron a nuestros abuelos de su propio suelo, dejándolos morir a su suerte, matándolos con cobardía camino a Almería. Por carretera la de la muerte, maldita la hermandad que masacró mi ciudad y los fascistas que jugaban a la guerra. Disparando sin piedad por aire, tierra y por mar para poder quedarse esta bendita tierra. Y a nuestra generación le espera lo mismo. Nos ha robado el futuro un gobernante que solo mira para el turismo. Y aunque yo de mi ciudad no quiera marcharme, ahora es un privilegio que ya no me puedo permitir. Me está invitando a rayarme. Va tirando nuestra casa para hacer un nuevo hotel, disparando la hipoteca y el precio del alquiler. Como
¿cómo hago una carrera? ¿Cómo hago para comer? Si no llego a fin de mes, de la torre da la mano al turista con su trolí a costa de su paisano. Málaga es un monopoli. Ochenta años después, el dolor ha sido en balde. Paso doble, comprometido, diciendo cosas, empezando con aquel indeseado episodio de los asesinos de la desbandada y hablando de otra desbandada, la que se puede producir en Málaga, de la gente joven que no se pueda permitir el lujo de vivir en una ciudad en la que cada vez más caro vivir, ¿no? Sí, señor. Aquí se vienen a decir cosas, que estábamos en una final. Te he dicho al principio que a mí esta agrupación, sobre todo me gusta la cantidad de cosas que dice, ¿no? Sí. Y cómo las dice también, porque están muy bien cantados, ¿eh? También, te lo digo, ¿eh? Y creo que ha sido la primera comparsa, lo que va de noche, que le dice algo al alcalde, ¿puede ser? Primer paso al alcalde. Ya me estoy liando. Segundo paso doble. No, perdón, le ha cantado el Dede con... También, que ha sido el primero, ¿no? Que ha sido el primero, sí, señor. Después otro paso doble a la indolencia del malagueño por parte de los Mahomas Ignacio. Y este también al alcalde. Lo siento si alguien se molesta, pero es nuestra fiesta. No tiene ni tendrá buen futuro. ¿Qué importan las revoluciones o las fundaciones? Si siempre encuentra el mismo muro. Da igual el grupo gol, esto parece la voz. Un gorgorito gusta más que tu mensaje. Y se le aplaude un montón a un repertorio simplón. Porque este año lleva muy buenos fichajes. Y luego vamos de gremio muy hermanado. Pero que pronto se olvida en cuanto dice su veredicto lo del jurado. Quien pierde con otro grupo paga su genio. Y hay quien se piensa que es su legado dentro del carnaval. Se recuerda por su premio. El sombrero o el disfraz, otros eligen su grupo para llegar a la final, y son pocos los autores que se mojan de verdad, escribiendo a su ciudad. Será siempre una derrota, aunque ganes el concurso, si a todos los que te explotan, tu letra no le echa pulso. ¿Quién ensucia el carnaval? Es el propio carnavalero. Es el propio carnavalero. Pues ahí está la réplica a la situación del carnaval en Málaga. Y la verdad es que, claro, entiendo que cante este paso doble después del que ha cantado antes. Porque si reclamas que tienes que cantar cosas que hablen de Málaga, que hablen de la situación social, política, económica de Málaga, que sean críticas, tienes que hacerlo tú también, ¿no? Y ellos ya lo han hecho desde el principio del concurso y hoy mismo en la final no, también lo han hecho, ¿no? Está claro, ¿no? Ellos denuncian de que... Muchas las revoluciones no pueden ser posibles si al final lo que importa son los premios. ¿Entiendes? Está claro. Y eso es así, yo lo suscribo totalmente. Yo creo que lo importante ahora ya no es quién gane o no, sino
en el carnaval el paso que tiene que dar este carnaval para el futuro, ¿no? Independientemente de los que ganen hoy, que se lo habrán merecido familia, o no. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos a la final? ¡Ay, qué alegría! Y yo cucha canillo. Y lo estaba pasando toperita. Bueno, ya me calo. Que después fallo y os veo con la última batalla de gallo. ¡Un, dos, tres! ¡Olé! Apenas 80 años de edad tiene don Paco de las Torres. Sabemos lo que volverá a ganar el Lebron de las elecciones. Porque no tiene adversario quien carajo es Dani Pérez, que es un tío del PSOE que no sale ni en los Eres. Rico en embrujo, poderoso y caballero. Aunque sea solo un pobre, cualquiera del vecindario, ahí. Conmigo no te equivoques, que si me tocan los cojones, no soy tan hospitalario como esta Málaga la toque. Que a la gente de Semana Santa le fascina. Aquí siguen a cada procesión desde la Plaza de la Marina. A Bascal de la Legión y el corazón se le rellena. Pues verá cuando se entere que ese Cristo es el de Venas. También se va a enfadar con este nuevo itinerario, porque las vallas no dejan ver nada, salvo que vayas a Calle Lario. Hasta el propio malagueño no ve el Cristo de Mena, pero por todos los rincones seguro que deja vela. A mi barrio le sobra el lujo, le faltan luces y no hay dinero, pero es más rico en embrujo, poderoso y caballero. Y aunque sea solo un pobre, cualquiera del vecindario, ahí. Conmigo no te equivoques, que si me tocan los bloques, no soy tan hospitalario como esta Málaga la toque. Bueno, el primero de los cuplés con remate al viento que ha hecho hoy. Sí, señor. Y el segundo de los cuplés que hace referencia al recorrido de Semana Santa. Sí, señor. El Cristo de Mena, etcétera. Y oye, qué bonito el estribillo, ¿eh? Me encanta. El remate del estribillo me gusta mucho. Conmigo no te equivoques, que como me toque los bloques. Que si me tocan los bloques no soy tan hospitalario. Como esta Málaga le toque, te mando para el otro barrio. Sí, señor. Bueno, señoras y señores, el último popurrí de comparsa. Sí, señor. Madre mía. Y esto se va acercando ya a su final, Kiko. Ay, los del otro barrio van a poner el punto y final del concurso de comparsa. Sí, porque nos quedarán los patitos. Ahí vemos a Félix Godoy y a José Luis Malo. Entre bambalinas y están, vamos.
Se comen la uña. Se lo están ahí, vamos, mirando a su comparsa con ojitos. Bonito mato, ellos. Tampoco pido ningún edén, si ya tengo en mi barrio la vida llena. ¿Para qué quiero un alcalde que por mi calle traiga su ley? Si entre el sol y la luna ya la gobierna. La libertad ondea como bandera, cada canción que baila por sus aceras, y el arte desde el que lucha como trinchera. Mi sangre, mi Biblia, es mi punto de partida, mi religión. La historia de gente sencilla que tiene por patrimonio su corazón. Mi barrio escribe su historia sobre los mapas de su bardosa, como un verso libre riendo en rima, llorando en prosa. Y te va guiando hasta la playa su única diosa. Mi barrio, mi sangre, mi Biblia, es mi punto de partida, mi religión. La historia de gente sencilla que tiene por patrimonio su corazón. Pero detrás de las caretas, yo soy quien vela por vuestra esencia. ¿Y qué más da que venga en chándal? Yo he venido aquí a traer otra comparsa, que no es como se viste y se calza. Aquí importa lo que cuentes, lo que... Mi paisaje es ser como tu calle, mi disfraz es ser tú con tres detalles. ¿O acaso tú paseas por tu plaza llevando la chistera de una comparsa? Así se hace en mi barrio. Pero ahora imitas lo que canto. Pero vamos a lo importante. Ahora es el turno de nuestro alcalde. Me cabreo porque no hay nada más ruin que vender nuestro ceceo por las tetas de Madrid. No somos ni ni estamos cogiendo al lugar. Ni te acerca a los distritos con tu grúa. Con esos rascacielos en la playa de Sacaba. Eso literalmente se nos saca. Con tanto mamotreto, ya mismo no hay experto. Ira, 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 ira. No hay experto ni respeto a la costumbre y la herencia de tu vida. Que no estoy contra el progreso, pero en un mundo de exceso, quien separa a la merced la seriedad. Son las historias descartadas por la historia, las que no duran lo que dura la memoria. Tras cada puerta una verdad, una epopeya sin contar, de corazones que hacen latir al hormigón. María Jesús, la del primero, ya tiene listo el puchero. Cada lunes nunca falla de ese olor por su ventana. Ya su timbre llama a Ana, que es la vecina de enfrente, que lleva un año parada, pero sabe que con ella siempre habrá un plato caliente. Que no falta quien te ayuda, quien te busca, quien te acuda. Y no falta un buen vecino cuando se tuerce la luna. En este universo gris, personas son más valiosas que la gente. Que en el octavo viva Adrián, que se odia entre el espejo, y el consuelo de Julián se la placa a los complejos. Que en el noveno está Joaquín, que ya no puede casi andar, que ahí está el otro.
ellos me dormirán. Yo solo veo manos amigas. Yo que no quería más tierra. Por dejar las toallas cerquita de la orilla, pelear a codazos por un hueco en la barra del Pipi Florida. De vez en cuando discutir con señoras, de esas que se te cuelan siempre en la cola, quejarme en voz alta de los precios y defender el pequeño comercio. Y yo que no quería más guerra en Más. Ya hemos dado por perdido la Trinidad y el Perchel, que nos protejan los santos Santa Paula y San Andrés, donde se miran las flores en esta ciudad sin jardín, un centro de campanilla para la gente de Postín, unas puertas que son blancas cuando la ves a tu luz, el día que las crucemos donde iremos. No es un cuento de carnaval, tan solo te intento alentar, no ves que el enemigo está en tu puerta. Sale de una vez, que Málaga es lo que es. Pero no lo será sin tu manera. Mi barrio, aunque no sea noble como un callelario, esta ciudad la tan compadre es nuestra radio, donde la vida es un milagro rutinario. El barrio está pidiendo a Cristo que lo defendamos. Si no viajamos juntos en el mismo carro, acabaremos todos en el mismo saco. Bueno, pues ahí está ese popurrí. Me encanta la cuarteta del popurrí en el que habla del bloque de pisos. Esa es mortal. Es muy bonito. Esa cuarteta es brutal. Y el público les despide con el pie, ¿eh? Sí. Ahí lo tenéis. Bueno, qué pedazo de actuación, qué buena la comparsa para finalizar este concurso. Lo han hecho francamente bien y cómo nos han hecho disfrutar. Me voy a bajar el repertorio completo y voy a leerlo dos o tres veces, porque me parece... El popurrí es para destriparlo. ¡Viva los barrios de Málaga, niña! Sí.